Bienvenidas, nos encontramos nuevamente acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, desde la ciudad de La Plata y desde Bazar, este complejo aquí en el centro de la capital de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de la región y concretamente vamos a hablar de Berisso porque recibimos al intendente, a Fabián Cagliardi. ¿Cómo está, Fabián? Bien, buenas tardes. La verdad, un gusto de estar acá con ustedes. Bueno, bienvenido a esta nueva casa. Esta nueva casa para nosotros, el canal hace rato que está acá. Muy lindo el Bazar también, la verdad que un lugar de encuentro. Es un lugar recuperado en la ciudad de La Plata, interesante también. Bueno, pero vamos a hablar primero de Berisso. ¿Cómo está Berisso? Es la verdad una ciudad que estaba muy abandonada, que bueno, la estamos sacando adelante con mucho esfuerzo. Una ciudad que no tenía proyectos, un municipio que realmente estaba muy obsoleto porque no se había generado nada en gestiones anteriores como para poder sacar el municipio adelante. Y bueno, tuvimos que arrancar de cero, ¿no? Ese arrancar de cero incluye obras que además generan trabajo. Digo, ¿cómo están con eso? Bueno, en realidad, o sea, falta de trabajo tenemos muchísimo. Y el tema de las obras, tuvimos que arrancar con obras que no le gustan hacer a ningún intendente, digo, claro. Esas que tenés que enterrar, ¿no? Yo el otro día daba una explicación en el PJ que mostré todas las obras que veníamos llevando adelante desde que arrancamos la gestión. Y le digo, llevamos enterrado 3.600 millones de pesos. Claro, son obras que los vecinos ven cuando la están haciendo en ese momento, pero después no se ve hacia arriba. Toda obra hidráulica, obra que tiene que ver con cañerías de agua, las entradas nuevas de agua a la ciudad. Berisso fue creciendo como pudo. Entonces los vecinos se establecían en un barrio que era un asentamiento, por suerte claro. No son villas, son asentamientos, donde tiraban caños de agua con mangueras, todo ese tipo de cosas, y bueno, termina realmente complicando mucho a lo que es la red, ¿no? A partir de ahí empezamos a hacer estas obras, que ya te digo, no son esas obras que se ven, o sea, no es que estás haciendo asfalto, iluminación, que la ve todo el mundo, ¿no? O sea, son las obras de infraestructura que realmente necesita la ciudad para poder progresar. Bueno, estamos en ese camino. Fabián, ¿cómo se están financiando? Porque también eso, bueno, se habla mucho, ¿no? De los presupuestos que se achican, la inflación que también repercute en la obra pública. Bueno, la inflación es una complicación realmente, porque cuando nosotros empezamos a tramitar muchas veces en Nación o en Provincia las obras, o sea, arranca con un cómputo y un presupuesto esa obra y termina cuando sale ya siendo obsoleto. Entonces, y eso se tiene que ir actualizando. Hay que hacer una adenda muchas veces. Bueno, todo eso nos lleva tiempo y a veces nos atrasan obra. Nosotros tenemos la calle 7, por ejemplo, que la empezamos a faltar, que es una arteria que realmente la necesitamos con financiamiento de Nación. La empresa hizo el 30%, que fue lo que le pagamos de adelanto, y pidió la rescisión del contrato porque no la puede seguir la obra. Entonces tenemos otra vez que ahora licitar de nuevo con un nuevo presupuesto y todo, pedir a Nación ese ajuste de obra, bueno, todo ese tipo de cosas que hoy nos va complicando, como complica el vecino común. Exacto. En su casa. Están trabajando con Provincia y Nación en las obras importantes. Sí, estamos trabajando con los dos. La verdad que tenemos mucho apoyo del gobernador. Yo siempre digo que el gobernador y todos sus ministros, ¿no?, está pendiente de Berisso, qué es lo que nos pasa, qué nos está faltando. O sea, es realmente un acompañamiento total de la provincia, ¿no? Y bueno, y en Nación nos pasa lo mismo. O sea, tenemos un montón de ministros que nos están acompañando permanentemente para sacar adelante Berisso, ¿no? Y la región capital, porque ahí ya aparecen diferentes colores políticos. Digo, Mario Seco en Ensenada, Julio Garro en La Plata. Bueno, nosotros con Mario venimos trabajando mucho juntos, mucho. Y golpeando puertas juntos para la región, ¿no? Claro. Que es uno de los temas. Yo siempre digo, nosotros teníamos dos conflictos muy grandes que lo pudimos solucionar con Mario. Uno era el agua, que falta en la región, porque falta claro. También acá en La Plata. No es solo en Ensenada y en Berisso que falta el agua. Nos falta acá en La Plata. Y cada vez somos más y vamos creciendo, y la verdad que la planta está obsoleta. El gobernador nos escuchó, licitó la planta, la obra ya está arrancada, o sea, en 3 o 4 años vamos a tener una planta que va a dar sí, agua, acorde al crecimiento de agua la población a las 3 ciudades. Claro. Y lo mismo me pasaba a mí con las cloacas. O sea, la planta de depuradora de cloacas quedó obsoleta. Bueno, hoy trabajamos, se licitó, se va a ampliar, o sea, la estamos llevando adelante con un colector dentro del Río de la Plata para no contaminar, y donde tenemos que cambiar realmente el problema que tenemos con la ecología, ¿no?, con respecto a eso. Así que son dos obras que afectan a la región. Y ahí vos decías, van con Seco de la mano.
¿Y va también de la mano el intendente de La Plata? No, por insistir en meter la cizaña de que son diferente color político, pero bueno, siempre se suele decir que es más difícil. Con lo que es obras regionales no nos acompaña, con los problemas que tenemos en la región no nos acompaña. Mira, cuando cerramos el José Luis Cabeza, yo lo pongo como ejemplo, atraviesa las tres ciudades. Sí. Es Atrás del Bosque, 52 y 122. Tiene una parte la ciudad de La Plata, una parte Ensenada, una parte Berisso. Con Mario cerramos todo el barrio por el tema del COVID. Sí. Y el intendente de La Plata nunca vino. Claro. Entonces, nos tuvimos que hacer cargo inclusive. Es muy difícil, porque estamos hablando de la pandemia, digo, un momento donde Nación articulaba, digo, todos lo vimos a la red. Estar todos juntos. Claro. Y bueno, nos hicimos cargo también de los vecinos que viven del lado de La Plata, nos hicimos cargo nosotros. Después, en un momento sobre el final, aparecieron una sola vez, un día solo, a ayudar a su gente de ahí, pero desaparecieron y no. Entonces esas cosas a veces complica, porque también el transporte público, por ejemplo, abarca las tres ciudades. Y muchas veces tenemos que combinar esas cosas, ¿no? Lógico. Entonces hay muchos los temas que atraviesan a las tres ciudades. Ahora sí es muy difícil, que no hay comunicación. No tenemos diálogo directamente. No tenemos diálogo. ¿Y cómo se hace? Nada. Seguimos trabajando nosotros por la región. O sea, y ojalá que hoy o mañana tengamos un compañero peronista dentro de la ciudad de La Plata para poder crecer las tres ciudades juntas. Es difícil La Plata. O sea, Mario tiene organizada su ciudad, una ciudad que él lleva 18 años de intendente. Le costó mucho, como me está costando a mí. Muchas veces me dice, las cosas que te pasan a vos me pasaron a mí. Claro. Entonces yo me apoyo mucho en su experiencia. Y la verdad que nos ayuda mucho. Qué mejor si podemos crecer las tres ciudades juntas. ¿Y qué esperás para las próximas elecciones? Justo hablábamos de eso, ¿eh? Bueno, ojalá en algún momento, decías, el peronismo gobierne la ciudad de La Plata. Yo creo que hay, ojalá que las cosas sean así. Me parece que hay mucha esperanza en Cristina. Si bien nosotros pusimos o recuperamos el gobierno, estamos trabajando, es un momento muy difícil donde hay que tomar decisiones políticas muy duras. Y yo acá tengo mucha gente amiga en la ciudad de La Plata que nunca, y esto dicho por ellos, yo, amigos míos que tengo audio acá, te lo puedo hacer escuchar, que me dicen, Fabián, yo nunca votaría el peronismo y menos el kirchnerismo. Dice, pero hoy pensando en mis hijos, pensando en mi nieto, todo, la única que puede sacar adelante este país es Cristina, porque hay que tomar decisiones duras. Esto me lo dice gente de acá de La Plata. ¿Imaginás una Cristina candidata? Yo creo que la va a pedir el pueblo. Yo creo que la va a pedir el pueblo. O sea, hoy se tienen que tomar medidas económicas duras para que realmente los vecinos puedan vivir, que es lo que hoy no está pasando todavía. El peronismo siempre generó alegría en los vecinos. Hoy todavía no pudimos generar esa alegría. Si bien resolvimos muchas cosas, problemas con el Fondo Monetario y todo, que yo creo que Cristina lo hubiese resuelto de otra forma, porque cuando pelea, no pelea en contra de nuestro gobierno. Pelea en contra de las cosas que ella ve mal, que vamos en contra de los vecinos comunes. Ahí aparecen algunas diferencias, ¿no? Esto de los funcionarios que no funcionan. Bueno, esas cosas es poner blanco sobre negro y decir la verdad de la actualidad. Entonces yo creo que el pueblo argentino solo la va a ir a buscar, ¿no? ¿Vos crees, Fabián, entonces que el gobierno de Alberto hasta ahora no ejecutó las medidas que Cristina hubiera preferido llevar adelante? Mirá, una persona que se enfrentó contra Clarín, ya no hay más nada que decir, ¿no? O sea, se puede enfrentar contra cualquier persona. Y muchas veces algunos políticos quieren quedar bien con varias partes. Bueno, no se puede. Siempre uno tiene que buscar con quién tiene que pelear. Y Cristina pelea para los que menos tiene y por la igualdad de todos. Hay en el frente de todos una diferencia, digo, que es casi obvia, pero la podemos analizar, entre los moderados, si se quiere, y ahí podemos involucrar un sector de la CGT, el albertismo, si es que existe, y por otro lado, el kirchnerismo, que podríamos decir es progresista y quiere llevar adelante reformas que con moderación no se puede. Es así. Y en situaciones como esta hay que tomar reformas o hay que tomar decisiones que tienen que ser duras muchas veces. Y sobre todo con algunos grupos económicos. Vos pensás que hay, no sé, 15 familias que manejan la República Argentina, sí, ¿entendés? Y 48 familias en general, esto está contabilizado, 48 sí, claro, familias en general que manejan toda la economía del país. Entonces te manejan los bancos, te manejan los medios, te manejan la justicia, sí, porque también es otro tema que tenemos que hay que discutir seriamente, claro. Entonces, bueno, son todos temas. ¿Crees que fue un poco lento, si se quiere, el gobierno en avanzar? Bueno, de hecho nunca se concretó, ¿no? Fue una situación muy difícil. Vos pensás que se agarró el gobierno sin caja, lo primero. Sí. O sea,
Yo me acuerdo cuando ni bien se asumió en el gobierno, no teníamos ni para pagar el gas del invierno que venía. Sí, pues tenemos como memoria a corto plazo, ¿no? Lo que dejó Mauricio Macri y por qué perdió las elecciones. Atravesamos una pandemia y todo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que está reclamando el vecino? ¿O qué es lo que extraña el vecino? El comprar un televisor en 12 cuotas. Y que la cuota sea bueno, fija. Pero ahí te van a decir que haces populismo que no se puede andar es regalando. Un buen vivir. Es un buen vivir. Y, derechos. Y que vaya creciendo. Porque vos fíjate qué pasa en Argentina. Nosotros crecimos 10%, ¿no? Una cosa que es impresionante. Sí. Pero la inflación nos come. Claro. Entonces, eso no derrama los sueldos. A los salarios de los trabajadores. Ah, ese es otro punto, ¿no? Claro, no derrama. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez el trabajador es cada vez más pobre. Bueno, son las cosas que tenemos que defender. Y cuando vos no tenés un gobierno que defiende esas cosas, es muy difícil avanzar para los que menos tienen o para la clase media, que a veces se le pone difícil la situación. Ahora, ahí te metes en otro terreno, porque decimos, bueno, si hay moderados y, bueno, aquellos que buscan avanzar con reformas más profundas, debería haber una interna. Digo, ¿te imaginás PASO o, como vos decías, que, bueno, finalmente sea proclamada, que, si se yo quiere? Yo creo que eso se va a resolver más adelante, creo que no es el momento. Pero bueno, yo creo que sí, o sea, en momentos necesitamos un gobierno que sea moderado, ¿entendés? Peronista, que sea moderado, que pueda relacionarse con todo el mundo. Y en otros momentos necesitamos gobiernos que realmente sean duros, por lo menos con los que más tienen, o cuando nos vienen cosas como el Fondo Monetario, que muchas veces nos van marcando qué es lo que tenemos que hacer y golpea muchísimo al pueblo. Bueno, hay una diferencia muy profunda. De hecho, Máximo renunció a la presidencia del bloque. Ahí se, realmente ahí fue cuando se empezó a complicar todo este tema y sobre todo cuando Axel trabajó mucho con todo lo que tenía que ver el Fondo Monetario, todo, y realmente el camino que tomaron fueron otros. ¿Y cómo imaginás Berizzo? 2023, campaña. Bueno, yo voy a ser candidato nuevamente en Berizzo, o sea, la verdad que tengo muchas cosas para terminar. La pandemia me atrasó 2 años. Estamos sacando la ciudad adelante. Tenemos un proyecto de ciudad y estamos armando un master plan a 20 años de la ciudad. Cómo va a ser el crecimiento, cuál es el proyecto que vamos a llevar y realmente cómo va a crecer Berizzo. Y eso, entre todos, yo creo que lo vamos a lograr. Bueno, después dependerá de los vecinos si nos eligen o no, ¿no? Vos decías que articulabas muy bien con Mario Seco. ¿En esa articulación el Canal de Magdalena es el proyecto de, bueno, vamos a fondo con eso? El Canal de Magdalena es un proyecto que le va a venir muy bien al país y muy bien a la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, yo siempre digo que nosotros entramos por el lado uruguayo, llegamos a Montevideo, le dan los servicios a los barcos, todo. Después un práctico nuestro se sube, lo trae por una diagonal que es, en un momento es mano, en otro momento es contramano y va de acuerdo a la marea. El otro día nos contaba eso Lojo, el presidente Lojo del puerto. Lojo estudió mucho el tema y realmente es uno de los que defiende el Canal de Magdalena y yo creo que se lo puso al hombro también. Ahí entonces, el gobernador bueno, también está... No. Axel está muy convencido con el Canal de Magdalena y yo creo que va a ser un ingreso muy importante para la ciudad y muy importante también para la región. Y está muy convencido con lo que es el puerto, ¿no? Y con terminar lo que es la extensión de la autopista y lo que es el anillo de la Ruta 6. Claro, porque con el puerto solo no alcanza y con el canal tampoco. Es necesario poder llegar hasta el puerto. Es así. Y realmente yo creo que eso va a hacer cambiar toda la región nuestra. Esta región va a ser totalmente distinta a partir del funcionamiento ese. El puerto de a poquito cada vez va funcionando más, la terminal de contenedores cada vez se va agrandando más y bueno, y en conjunto creo que vamos a poder hacer muchas cosas. Fabián, ¿dónde vas a estar el 17 de octubre? Porque hay algunos actos. Por ahora dicen que hay uno en la CGT, otro aparentemente en Tucumán, se está armando otro. Vamos a estar en un acto regional que se va a hacer acá. ¿Bien en Berizzo? No sabemos todavía, pero va a ser acá en la región. Y si no, puedes participar de 2 actos. Sí, no se puede ordenar. Seguro que vamos a estar en un acto acá que se va a hacer. ¿Preferías un 17? En realidad habíamos pensado un 17 de octubre bastante importante. Bueno, después empezamos a pensar en un 17 de noviembre por el Día del Militante. Cierto. Y bueno, y ahí surgió también la idea de trabajar en un acto regional, así que
creo que va a ser algo lindo. ¿Crees que esto es consecuencia de todo esto que charlamos, de las diferencias? Y bueno, digo, vimos lo que está pasando en la CGT, Pablo Moyano con diferencia con los gordos. Digo, ¿ese es el escenario de este 17 de octubre? Mira, yo creo que las diferencias se ordenan cuando una persona está a la cabeza. Entonces, yo creo que en el momento que tengamos quién es el candidato, y vuelvo otra vez, ojalá que sea Cristina, porque es la única que hoy puede ordenar el país, la política y todo eso, y yo siempre digo, está 10 años adelantada con respecto a cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, en el caso ese, yo creo que una vez que ella ordene o que decida, en el caso que lo haga, ya automáticamente se ordena todo lo otro. Nombraste a Cristina y me vino a la imagen Mauricio Macri, que bueno, fue 4 años presidente de la Nación, la deuda, lo que todos sabemos, pero todo parece indicar, o por lo menos no ha descartado, que pueda ir por otra vez por una candidatura. ¿Cómo ves ahí la interna, Patricia Bullrich? Y digo, ¿qué es lo que Horacio Rodríguez Larreta? Yo creo que ellos tienen bastante problemas también para resolver. O sea, si nosotros tenemos algunos, ellos tienen unos cuantos más para resolver. Y hoy son muchos los que quieren ser candidatos. Y a mí lo que me parece que Mauricio no une a todos los candidatos. Entonces hoy están muy distanciados entre sí. Cosa que yo creo que no pasaría en el caso nuestro, ¿no? O sea, veo otra cosa totalmente distinta y veo cómo se encolumna el peronismo una vez que tenemos un candidato, ¿no? ¿Crees que el principal problema de la oposición es eso, las candidaturas, y que en realidad ideológicamente parecieran no tener mayores diferencias? Bueno, ideológicamente ellos tienen no tienen diferencias, porque ellos trabajan para el grupito de ellos de 10, 15, 20 familias, ¿no? Para salir todos adelante, no están pensando en nosotros. Entonces, la verdad que las cosas las resuelven entre unos pocos, pero nosotros tenemos muchos temas más para resolver y la verdad que los resolvemos entre todos y para todos. ¿Por dónde tendría que pasar? Digo, cuando uno piensa en, bueno, la expectativa del Frente de Todos para 2023, en, bueno, lo que queda pendiente por solucionar, por ejemplo, la inflación. Yo creo que hoy uno de los temas, porque obras tenemos todos los municipios, asistencia tanto de Nación como de provincia tenemos todos los municipios, o sea, no tenemos esos problemas. Creo que tenemos que resolver la inflación, que es lo que hoy angustia al vecino. ¿Y lo ves a Sergio Massa encarando esa...? Bueno, de hecho la está encarando, pero bueno, ¿lo ves con éxito? Porque también es lo que se dice, del éxito de Sergio Massa en su programa económico depende la posibilidad de que tenga también aspiraciones en 2023. Yo no lo veo candidato en el 2023 a Sergio. Sí, lo veo con muchas ganas de trabajar. Buscó las mejores personas para que lo acompañen. Creo que armó un equipo económico muy bueno. Y bueno, y ojalá que le vaya bien, porque le va a ir bien a los argentinos. Dicen que tiene más comunicación Massa con Cristina que Alberto con Cristina. Puede ser. La verdad que yo lo desconozco eso, pero seguro que sí. Cristina habla con todo el mundo, en realidad. No es una persona que se cierre y atiende a todo el mundo. Ahora, después está quién la llama y quién no la llama, ¿no? Tiene que ver con eso. Dejamos afuera el intento de asesinato de la vicepresidenta. Digo, bueno, obvio, fue muy conmocionante. Ahora, ¿es un tema que te preocupa la violencia política, los discursos de odio, todo esto que pasa en las redes sociales? No sé si te pasa también como intendente, digo, esta agresividad que hay de unos a otros, pero bueno, pareciera que mucho más hacia el kirchnerismo o hacia el peronismo. Yo creo que tendríamos que ser, y todos los políticos tendrían que ser muy responsables del discurso de odio, porque no se dan cuenta muchas veces que eso lo trasladan a sus militantes o a los que los siguen, y terminan esos militantes haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que ser muy responsables a veces cuando se habla. Nosotros cada vez que nos reunimos en Berizo, que hablo con los militantes míos y eso, yo siempre digo que no contesten en las redes sociales, que no entren en esa. Pues la verdad que terminamos destruyendo todo lo que es la política, ¿no? Y ahí entramos en una politiquería barata que el vecino ya no quiere saber más nada de eso. ¿Vos crees que Expert, Milei, corrieron la vara un poco en esto de, bueno, tratar de ser respetuoso? Hoy escuchaba a Teresa García, que fue muchos años legisladora, decir que, bueno, que esta violencia política aún en la legislatura y en el Congreso ella nunca la había visto. Sí, es así. La verdad que yo, mira, el otro día cuando fue lo del atentado de Cristina, yo fui al Congreso, que se hizo la reunión por eso. Sí. Salió Milei gritando en un momento, o sea, y diciendo barbaridades
con respecto a lo que se había tratado, y la verdad que no nos lleva a ningún lado. Es tristísimo tener una persona que sea diputado y que esté así de esa forma, ¿no? ¿Imaginás un acuerdo, un diálogo posible? No digo con toda la oposición, porque digo es una utopía, pero sí con algún sector de la oposición para, bueno, tratar de, por lo menos en los temas fundamentales, tener algún tipo de acuerdo. Yo creo que hay mucha gente de la oposición que se dio cuenta que estaba equivocada. Entonces, hoy están pensando en otra cosa, ¿no? Y nos pasa a todos en todos los distritos. O sea, yo tengo mucha gente que hoy milita conmigo que estaba militando en otro espacio que eran opositores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el camino era otro. ¿Y en Berisso es posible? ¿Tenés diálogo con la oposición? No, con la oposición, o sea, tengo diálogo, pero no tengo, o sea, fluidez ni... Digo puntualmente sobre esto del ataque a Cristina Fernández de Kirchner, digo, algunos repudiaron, pareciera más por compromiso o por no poder evitarlo, y otros directamente, bueno, Patricia Bullrich. Mira, eso es como todo, algunos dejaron pasar el momento, no dijeron nada, y otros sí se pusieron a disposición, pero eso va de acuerdo también a la educación y a la forma de actuar, ¿no? ¿Es necesario empezar a trabajar ahora la unidad del Frente de Todos pensando en 2023? Digo, es ya. Nosotros estamos trabajando, ya hace mucho que nos venimos reuniendo, desde antes que pase esto con Cristina. ¿Todos? ¿No pasan lista de cuándo va uno a un acto y no está invitado el otro? No, nos venimos reuniendo, venimos charlando y el diálogo es igual con todos, ¿no? Y a partir de ahí vemos lo que se va generando en un distrito y en otro, ¿no? Y cómo nos vamos intercambiando entre los compañeros. Nosotros muchas veces vamos a otros distritos, a reuniones, bueno, vamos avanzando, reuniones entre los intendentes, entre los distintos espacios políticos y bueno, y vamos armando este gran frente que arma el peronismo siempre. Ganaste con el 61% de los votos. ¿Superás la performance en 2023? No, yo creo que va a ser una elección difícil. Va a ser difícil para todos. Va a ser una elección difícil para todos los sectores. No sé qué es lo que vamos a sacar. Sí, lo que veníamos hablando, ¿no? La inflación, la crisis económica. Yo veo que los vecinos de Berisso nos acompañan, o sea, por lo que me pasa, hoy estamos transitando nosotros el mes del inmigrante, sea una fiesta que es muy importante para nosotros. Y bueno, ahí tengo diálogo con muchos vecinos, son muchos los agradecidos que se acercan y la verdad que creo que estamos bien en Berisso, que no tenemos... ¿Hay números? No. No. ¿No hacen sondeos? No. Más adelante. La verdad que yo no hago sondeos. Tampoco sabés si quién va a ser eventualmente el contrincante. No, hoy la verdad que... Está muy, como está en el gobierno nacional, está en Berisso, más claro. O menos. Son 3 o 4 personas que quieren ir por la parte de lo que es Cambiemos y bueno, no está definido todavía. Bueno, la última, volvemos al principio. ¿La imaginás a Cristina no solamente candidata, sino presidenta nuevamente en 2023? Primero te pregunté si era candidata, me dijiste que sí. Yo creo que no me la imagino, la necesitamos. O sea... Hoy necesitamos que Cristina sea presidenta para poder resolver los problemas que nos quedaron sin resolver, ¿no? Y para que ella se enfrente con los que se tienen que enfrentar para resolver el problema del pueblo, ¿no? Y Alberto tendría que aceptar que fue una transición, como se dicen algunos, se pensó desde un principio. Yo no sé si se pensó así desde un principio. Yo creo que Alberto hizo un buen trabajo, o sea, medió, hizo lo que tenía que hacer y todo, y bueno... Hoy, finalizó la etapa de la moderación. Claro, hoy creo que hay que tomar decisión y bueno, hoy necesitamos una persona que tome esas decisiones, ¿no? Bueno, Fabián, te agradecemos muchísimo, pasa volando el tiempo, nos vamos a volver a encontrar seguro, ojalá que sea en la campaña, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que la pasé muy bien y gracias por invitarme. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto acá en Contame, en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Nos encontramos, chau.